Vamos a leerle la siguiente noticia. ¿Ustedes acuerdan de Cruzats, ese presunto capo de la noche de Mallorca, que tenía presuntamente comprados a policías y que controlaba discotecas, etcétera, etcétera? Pues miren lo que dice esta noticia. Dice: insólito final del juicio sobre Cruzats. La abogada Teresa Boyes dice lo siguiente: la resolución es una mala noticia para la justicia. Tenemos al otro lado de Sky a doña Teresa Boyes. Buenas noches, doña Teresa, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Pues imagínate cómo puedo estar, pues como absolutamente sorprendida y abatida, ¿no? Por esta circunstancia. Pónganles un poco en contexto a usted, al público, qué es el caso Cruzats. Bueno, el caso Cruzats, como bien has dicho antes, es el empresario de la noche mallorquina, que se le imputaron 15 delitos a él y a sus acólitos y a muchos miembros de la policía local de Palma, entre hechos cohechos, para que no le sancionaran a locales de la competencia, extorsiones, amenazas a la competencia. En el caso de mis clientes, pues para quedarse con sus locales, llegaron a denunciar pues más de una decena de veces, pues poner desde carne podrida en la puerta de sus locales, retretes, vallas con mesas y con sillas, matones, entre comillas, en la puerta de la plaza donde tienen los locales mis clientes para que no pasara la gente, empujones a sus tiqueteros, amenazas serias. Bueno, de todo esto quedó prueba documental a través de vídeos y a través de escuchas telefónicas decretadas en primera en el juzgado de instrucción número 12 que instruyó toda la causa y donde se podían comprobar pues estas amenazas y cuál era el plan de ellos de intentar quedarse con los locales de mis clientes prácticamente regalados, hundirles para que no tuvieran clientela y verles forzarles a vender, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que lamentablemente empezó el juicio y nos dimos cuenta que la acusación del fiscal a 10 días de empezar el juicio se había reducido de los 8 años y medio de cárcel que inicialmente solicitaban a 18 meses de cárcel, que habían vaciado de contenido las acusaciones, que a nosotros no nos tuvieron... Doña Teresa, eso es un cambio muy radical, teniendo esos indicios tan importantes encima de la mesa y esas pruebas, que el fiscal, pues más o menos, actúe como un abogado defensor con esa decisión, ¿no? No, es que han hecho desaparecer todo, es decir, todas las denuncias de mis representados al final desaparecen, quedan en un limbo jurídico. Cuando yo voy a decir qué ha pasado aquí, porque no me dejan ni siquiera. Yo me personé en junio, anteriormente me precedió un abogado al que no notificaron procesalmente las actuaciones más importantes, y cuando yo me doy cuenta que faltan los hechos más capitales respecto a mis clientes, me informo y me dicen estos fiscales de ahora que la culpa la tienen los instructores anteriores. Entonces me doy cuenta de que al final el juicio respecto a mis clientes se relega al tema de una valla, la instalación de una valla entre los dos solares, los de Cruzats y un solar de Cruzats y un solar de mis clientes, que al final pues aparece una sentencia que indiciariamente le da la razón a Cruzats, por lo cual esto deja de ser al final un asunto penal para convertirse en un asunto civil. ¿Y qué me encuentro? Bueno, pues que en esta causa también se juzgaba pues algo que no tenía nada que ver con mis clientes, que era la corrupción de la policía local de Palma, por lo que os he contado anteriormente, y que todos los testigos de la acusación se van rebajando por parte de la Fiscalía hasta que finalmente el fiscal retira las acusaciones, monta un show lacrimógeno llorando, pidiendo perdón a los acusados, cuando todo el juicio al final lo que ha sido es una farsa para que los testigos de la acusación fueran... ¿Y prácticamente... cómo se llama ese fiscal, Teresa? Se llama Herranz y al lado, bueno, él trabaja a la par que con el fiscal Carrao. Entonces, como te digo, todo este juicio ha sido una farsa, a mi modo de ver,
Pues para tener la prueba ya preconstituida, y así casi todas las preguntas a los testigos iban encaminadas a que respondieran y forzar un testimonio de si efectivamente estaban coaccionados en sus primeras declaraciones por parte del fiscal y por parte del juez instructor, los testigos cambian de la noche a la mañana sus testimonios para decir que estaban forzados y coaccionados, es decir, olvidando que en primera instancia, es decir, en instrucción, nunca, bueno, pues quien tú sabes o saben los espectadores, quien toma las declaraciones es un funcionario de un juzgado con un secretario judicial. Ahí no hubo ninguna queja por parte de ninguno de los testigos de si se les había forzado o intimidado por parte del juez y del fiscal. Y el nuevo plan que se reformula como estrategia para ir en contra del fiscal y contra el juez se sustenta en un informe que hacen los dos policías nacionales que se llaman los Juanes, afines a Cursac, y en el cual dicen que, bueno, que hay una organización criminal conformada por el juez y el fiscal instructores, altos mandos de la unidad de blanqueo de capitales de la Policía Nacional y una serie de testigos protegidos encaminada a acabar con Cursac y todos los acusados. O sea, imagínense todos, o sea, ¿qué situación puede ser esta en la que vivimos, que por parte de la Fiscalía de Anticorrupción y por parte de una serie de policías se atribuya a un juez y a un fiscal de toda la vida, con una experiencia de más de 30 años, con un expediente completamente limpio, igual que la policía de blanqueo? El padrino se queda corto, ¿no, Teresa? No, que están imputados en el TSJ de Mallorca y les pretenden imputar por coacciones, intimidación, por amenazas, por detenciones ilegales, cuando entraron en la cárcel, quien apoyó la entrada de la cárcel fue el fiscal Carrau, no el fiscal instructor al que ahora echan las culpas, sino el señor que estaba... El de las lágrimas. Sí, los lacrimógenos, vamos a llamarles. Estamos las plañideras y luego están el fiscal instructor en su día, que también su coordinador era Carrau, no lo olvidemos. Y fue Carrau el que apoyó el ingreso a prisión para, entre comillas, estos capos, que luego fue confirmada por la Audiencia Provincial, que a la sazón es la misma sala que ha juzgado este juicio. Es decir, ayer lo que se produjo fue, para mí, el apocalipsis de la justicia. O sea, una especie de avistamiento ovni que jamás en la vida un abogado quisiera poder ver, que es como un fiscal se arrodilla ante unos acusados, ni más ni menos, a los cuales solicitaban por 15 delitos una condena de 8 años y medio, que luego se modificó antes del juicio a 18 meses, para después acabar siendo retirada. Por decir que son inocentes, que no han cometido ningún delito y que todo esto es producto de la imaginación de mi cliente. Testigos protegidos dicen que nunca debieron de estar protegidos. Bueno, mira, yo lamentablemente he tenido que ser abogada de uno de los testigos protegidos, que le quemaron la cara, le rompieron las costillas, a otras le echaron ácido. Bueno, pues según el fiscal, todo esto no ha existido, como tampoco han existido pues las barreras dentro de la plaza para impedir el acceso a los locales, la carne putrefacta, como tampoco existen las denuncias que ha puesto mi representado y que han desaparecido por arte de magia de la causa. Eso, Teresa, sucede cuando alguien pone... o supuestamente puede poner mucho dinero encima de la mesa. Pues yo te voy a decir algo y permíteme que te tutee, Jesús. Me gusta que hables a las cosas como yo, muy claras. Yo quiero achacar todo esto, que efectivamente no me cabe ninguna duda que ha habido mucho miedo, porque estos testigos pues hacen su vida, tienen sus familias en Mallorca y ahí se quedan. Pero lo de la fiscalía, francamente, es que no tiene nombre. O sea, de verdad que la fiscalía hace bueno a Cursac y al resto de los acusados. Yo, a nivel personal, no he tenido ningún problema con el señor Cursac, pero sí con el fiscal Tomás Herranz, cuando en una de las ocasiones le dije por qué me mira a mí usted así y por qué no me ha retirado el saludo. Y me dijo, quien amenaza a cualquier miembro de la fiscalía con una querella, como usted, se convierte en un asunto personal para mí de enemistad y por eso la retiro la palabra.
Entonces, llevándolo al plano práctico y al plano que hemos visto en juicio, él ha llevado al plano personal su enemistad con el juez Penalba y el fiscal Subirán, hasta el punto de que todo este juicio, en lugar de verdad, de ir encaminado pues, al objeto del procedimiento, ha ido en lugar a interrogar a los testigos sobre los hechos, ha ido totalmente encaminado para saber si efectivamente, y presionar a estos testigos que ya, por supuesto, iban con la lección aprendida para decir que el juez y el fiscal los intimidaba y les obligaba a decir lo que no querían. Pero ¿en qué cabeza cabe que esto vaya a pasar en cualquier país normal? ¿Qué fiscal y qué policía y qué juez ganan con esto para crear una organización criminal en contra de estos señores? Si es que gente, ya te digo, ejemplar. Que es que a mí me parece que esto es vergonzoso, me va a costar muchísimo tiempo asimilarlo, porque esto ya es el primer peldaño que yo veo del fin, de verdad, de la institución de la Administración de Justicia, porque encima están apoyados por Luzón, que es el fiscal jefe anticorrupción. Pues Teresa, seguiremos informando de esto porque imagino que esto se podrá recurrir, que seguiréis con este proceso. Bueno, estamos preparando la querella, no sé todavía cuándo la vamos a presentar, pero una querella de verdad por ciertos miembros del Ministerio Fiscal por su obligación de perseguir delitos, que es su obligación perseguir delitos de oficio públicos y que no lo han perseguido y que los han hecho desaparecer absolutamente de una causa. Mi representado ha perdido 3 millones de euros. 3 millones de euros. Ahora, ¿sabéis lo que va a ocurrir? Os lo cuento. El señor Cursac va a pedir responsabilidad al Estado por lo que le ha pasado y Bueno, le van a bueno. tener que indemnizar. Pues así está la justicia española, como decía aquel alcalde de Jerez, es un auténtico cachondeo. Teresa, seguiremos informando sobre este tema. Recibe un fuerte abrazo y cuídate mucho. Muchas gracias, un Un abrazo. placer. Gracias.